Palmar de Varela y en todo el departamento del Atlántico, desde su capital Barranquilla, estamos viviendo una época hermosa. Es la época en que culturalmente, como ha sido declarado Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, nuestro carnaval de Barranquilla y los municipios del Atlántico, estamos en ese preámbulo en el que se reviste el carnaval desde el 1 de enero con lo que se llama la etapa del precarnaval, y a partir del mes de febrero, a partir del 6, son 4 días de carnaval que, igual que en la costa, en muchos países del mundo se celebra. Aquí la particularidad es que la costa norte de Colombia, el Caribe, lo vive, lo goza, es ese calor tropical que nos invita precisamente a dar las muestras. Desde el municipio de Suán hasta Puerto Colombia, todos tienen muestras culturales para ofrecerle al departamento del Atlántico. Son valores auténticos y un recurso humano que realmente es orgullo presentarlo del Atlántico para Colombia y el mundo. Realmente la identidad de nosotros los costeños, y en especial de los atlanticenses, está marcada por la fiesta de carnaval. Nosotros los atlanticenses, los costeños, barranquilleros, como nos quieran llamar, 365 días esperamos la fiesta de carnaval. Para nosotros el carnaval no solo es espuma, solo es maicena, solo es bulla. El carnaval es algo interior nuestro. Todos nacemos con el carnaval en nuestros genes. Para nosotros el carnaval es lo máximo. En diciembre anhelamos que llegue el 31 de diciembre y no por el feliz año. Anhelamos que llegue el 31 de diciembre para iniciar una etapa que se llama precarnaval. Sin duda, nuestra razón de ser como atlanticenses y costeños es el carnaval. Eso hace parte de nuestra esencia, eso lo llevamos en la sangre. Cuando suena un millo, cuando se suena una flauta, quien no se eriza, quien no se siente vivo, realmente no es de esta región. Porque te digo que llegar la fiesta es un anhelo. Pasan todas las fiestas del año, pero todos nos vivimos pensando en qué fecha es carnaval, en qué fecha vamos a gozar, en qué fecha es que nos vamos a encontrar los grupos, las comparsas, los disfraces, la reina. Es una necesidad realmente del pueblo atlanticense que lleguen los 4 días de carnaval. Y te aseguro que quien no es de aquí y cuando viene y lo vive con un costeño, con un barranquillero, con un atlanticense, se queda con las ganas de regresar porque encuentra que realmente vale la pena pensar en carnaval. El Encuentro Cultural del Caribe nace como una propuesta de rescate de un evento que tradicionalmente se hacía en el municipio de Palmar de Varela, que se denominaba Batalla de Flores. Hace 4 años, una fundación y se quiso apropiar del espacio para hacer renacer esa cultura en el Día de Batalla de Flores. ¿Qué sucede? Que en esta ocasión la presencia masiva es de grupos folclóricos, no de reinas, como se venía haciendo hace más de 40 años. Si tomamos también como precedente que la Gran Batalla de Flores, que se celebra hoy día en el municipio de Santo Tomás, nació en Palmar de Varela. Luego entonces el interés del Encuentro Cultural del Caribe es fortalecer esas raíces que nosotros los palmarinos hemos ido aportando al Carnaval de Barranquilla como tal y al Carnaval del Departamento del Atlántico. Los jóvenes que están liderando el proceso hoy día lo han hecho con mucho esfuerzo, con mucho tesón, de tal manera que en 4 años en que tienen ellos de estar trabajando han logrado posicionarse en la zona oriental y se ha convertido en un evento apetecido
por los grupos folclóricos de todo el departamento del Atlántico y, por qué no resaltarlo, de algunos grupos de departamentos cercanos al nuestro. Realmente es un trabajo valioso, muy representativo. Palmar de Varela tiene nueva cara ante la zona oriental y ante el departamento del Atlántico. 42. Sí, señor, rescátame esos dos grupos. Son un grupo grande de congos. Ellos son como 100 personas, 120 personas. Por favor, necesito que me ayuden con eso enseguida porque son las 2 de la tarde y el desfile está programado para arrancar a las 3. Y ustedes no se muevan de Palmar sin que yo les haya entregado su plata. Listo, le agradezco. Carnaval, desorden organizado, y esta es una de las grandes complicaciones, coordinar a tantos grupos y tantos grupos con gran cantidad de integrantes para que puedan llegar a estar acá, a directores, bailarines, coreógrafos, músicos. Realmente el tema cultural es un tema muy dispendioso. Organizar todo este desfile, comparsas, disfraces y encontrar todo este tema nos quita tiempo, nuestro tiempo libre, incluso hasta tiempo de nuestro trabajo tenemos que dedicarle a la organización de este desfile, de este evento y a las actividades que previamente desarrollamos para poder lograr el éxito y los objetivos propuestos desde el proyecto. Mi mamá nos dice en algún momento, ustedes dejen eso, no se cansan, quieren estar metidos en esa cosa, que el sol, que lo otro, pero a nosotros, cuando me refiero a nosotros es mi hermano y yo, que somos las cabezas visibles de la fundación, nos encanta todo el tema cultural y por eso nosotros siempre estamos ahí constantemente, 365 días dándole al tema de la cultura, y cada vez que vemos una oportunidad en la que la fundación puede entrar a actuar y a mostrar trabajo para beneficiar a la comunidad, ahí estamos nosotros. Nos encontramos desde Palmar de Varela, tierra cálida, que hoy acogerá a propios y visitantes en el gran encuentro cultural del Caribe, donde todo un mar de cultura y tradición se desbordará sobre estas calles. Caribe se ha convertido en un ejercicio que a todos los palmarinos nos ha llenado de mucho orgullo, puesto que en él se abrieron las puertas para todos aquellos grupos folclóricos que existen en nuestro municipio, incluso las instituciones educativas que también tienen sus grupos de baile y que no tienen la oportunidad de llevarlos a eventos de otros municipios. Es decir, Palmar de Varela se enaltece con esta situación debido a que es el espacio donde se conjugan todos los saberes culturales, todo eso que desde las instituciones educativas se trabaja en pro de la cultura, se potencia en el Encuentro Cultural del Caribe. Todas estas personas que de una u otra manera están involucradas en el proceso cultural, los gestores, los directores de comparsa, los directores de disfraces incluso, empiezan a sentir que Palmar necesitaba un espacio diferente donde sus grupos, donde sus hijos, donde toda la fuerza cultural lograra manifestarse de manera agradable ante los ojos de nuestra comunidad. Thank you.
Durante estos 4 años de ejecución de Encuentro Cultural del Caribe, realmente se ha notado un cambio. ¿Qué cambio hemos tenido? El primer año salíamos como que de la nada, solo era una gran idea que se plasmaba en unos documentos, se presentaba al Ministerio de Cultura, a la Secretaría de Cultura, al municipio y a las fuerzas vivas de la comunidad, lo que era Encuentro Cultural del Caribe, y arrancó el Encuentro Cultural del Caribe y el público fue como que escaso solamente dentro de la población. El segundo año salió público, no sabemos de dónde, wow, las calles llenas. El año pasado ni se diga, no hallábamos de dónde tanta gente, y esperamos que en esta próxima cuarta versión el público, o esperamos, estamos seguros que el público va a seguir creciendo y es producto del resultado de los años anteriores. Fundación Encuentro Cultural del Caribe viene desarrollando este evento gracias al programa de concertación del Ministerio de Cultura, quien ha brindado el respaldo absoluto a esta actividad. Podemos decir que para nadie en el municipio es desconocido que el Ministerio de Cultura hace parte de este proceso de fortalecimiento. También hay que reconocer que la Secretaría de Cultura y Patrimonio del Departamento del Atlántico le apuesta a todos los ejercicios culturales en los municipios y por ende metió sus manos en el Encuentro Cultural del Caribe porque le encontró la validez en cuanto a cultura. La administración municipal también hace lo propio en la organización, la Asociación Casa de la Cultura, y no podemos desconocer que personas oriundas del municipio de Palmar de Varela también hacen su aporte al ejercicio, los centros comerciales, los amigos, los vecinos de la Fundación Encuentro Cultural del Caribe aportan un granito de arena para que esto se lleve a feliz término. Pero realmente el evento se hace potencialmente por el aporte del Ministerio de Cultura. No es desconocido, se hace de manera pública, todos tenemos conocimiento de cómo ellos, a través de ese programa de concertación, se ganan ese presupuesto que necesita realmente el ejercicio de Encuentro Cultural del Caribe, y de qué manera tan organizada lo hacen rendir, porque no todas las veces los dineros son lo suficientes para hacer un evento de tan alta calidad. Thank you.
yo visiono el Encuentro Cultural del Caribe en un ejercicio realmente donde se confluyan todos los saberes culturales. El Encuentro Cultural del Caribe nació como rescate de ese evento denominado Gran Batalla de Flores, donde hacían presencia reinas de los barrios del municipio de Palmar de Varela, con carrozas, con muchísimos adornos alusivos al carnaval. Dentro de no mucho tiempo, yo diría que más o menos dentro de unos 2 o 3 años, yo visiono renacer nuevamente la Gran Batalla de Flores de Palmar de Varela, y que no solo sea un evento municipal, sino que el Departamento del Atlántico en pleno haga presencia masiva en Palmar de Varela, porque Palmar de Varela tiene muchísimo que mostrar. Palmar de Varela abre las puertas a todos los saberes culturales. Luego entonces, el evento del cual estamos hablando, me gustaría que fuese creciendo paulatinamente, que fuese vendiendo esa idea a los municipios, no solo el hecho de invitar a los grupos folclóricos que engalanen, sino que también vayan haciendo presencia con niñas hermosas que tenemos en el Departamento del Atlántico para que lo adornen aún más y que ellas sean esas embajadoras de la cultura de todo el Departamento del Atlántico. Realmente la herramienta la tenemos a la mano, la organización del evento ya está, el evento ya está vivo, pues hay que fortalecerlo. Los que estamos en este momento vamos dejando semillitas y son esas semillas las que van a dar los frutos para que dentro de pocos años el Encuentro Cultural del Caribe se convierta realmente en un evento reconocido en toda la banda oriental del Departamento del Atlántico y, por qué no decirlo, en la región Caribe, porque realmente tiene madera para poderse proyectar a nivel regional. Les habla Yanina Margarita Real Espontal, reina del Carnaval de la 44, Carnaval de Tradición, anfitriona 2015 del Encuentro Cultural del Caribe, un encuentro lleno de tradición, de cultura, de las danzas que vienen de la ribera del río Magdalena. Un aplauso a los hacedores del Encuentro Cultural del Caribe. Muchísimas gracias.